Y bueno, a todos chicos, que tal estáis, espero que estén, pues tengo un nuevo vídeo. El día de hoy estamos en Fortnite y como habéis visto el título, es 100% real, chicos, no es fake. Se viene un nuevo servidor de ARK. Obviamente no va a ser hoy el servidor de ARK, ¿no? Estamos jugando Fortnite y obviamente no va a ser hoy el server. Que porque es un server privado, ¿vale? Antes de nada, voy a dar explicación porque muchos estaréis liados, ¿no? Estaréis diciendo... Pero bueno, es que si os abren un server de reinos PvP... Bueno, los de reinos es obviamente que es PvP. Pero bueno, es que si os abren un reinos enfrentados, error del futuro, sí. Ese se va a abrir, oh, hombre, pues claro. Pero primero hemos querido hacer este, ¿vale? Más o menos hemos pensado que sería hacer como una serie privada, ¿no? Porque para que me están dando por culo todo el rato con un server público diciendo... a mí me pasa no sé qué, a mí me pasa por no sé cuánto. Pues esa es una la razón por la que está privado, ¿no? Vale. Voy a esperar a ver dónde te apunto. Vale. Me voy para... Vale. Me voy para aquí, para arenas. Bueno, esa es una de las razones por la que le he puesto privado el server, ¿vale? También aparte de eso, pues hacer las preguntas que queréis vosotros del server. Más que nada la voy a hacer con unos amigos ahí en privado, ¿no? Una serie en plan, bueno, todavía estamos pensando qué vamos a hacer, ¿no? Pero tenemos cosas muy guapas pensadas para hacer en el server. Y yo creo que la verdad puede ir bien. Vamos a ver si tengo algún desafío que hacer. Bueno, esto luego. Vale. Ah, mira, tío, me he quedado nada. A ver si pego el salto. Ahí está. Nosotros podemos jugar el server. Para hacer el server, como por ejemplo nosotros nos conozco, os tendría que hacer una whitelist. Pero luego la gente me conozca, yo les conozca hace años ya. Personalmente yo creo que sí se podrán meter. Vale, sobre aquí. Bueno, te decía, vamos a comprar. Es que todavía. A mí se me ocurrió esta mañana, ¿no? Lo he estado con unos amigos y ellos me han dicho que vale, que estaría bien, sería buena idea. Pero es que, como os digo, se me ocurrió esta mañana, ¿sabéis? O sea, no. De momento hemos pensado, mira, uno que era de unos 90 días. Memoria, creo que era. No sé, era. Se mete sin entrado en la memoria full. La memoria, porque está aquí. El server ya no puede ir de por sí. También eran 18 slots, habíamos querido comprar. Y eso, nada más. Un mes, perdón, 90 días, memoria máxima. Y 18 personas. Para aquí solo hay escopetas. Mira, voy a pillar las granas estas. Como podéis ver, también he comprado la... Hostia. Me he comprado la renegada de... Bueno, yo la llamo... Tiene otro nombre, que es Asaltante, no sé qué, pero yo la llamo la renegada de Navidad. Yo la llamo, sí, luego cada uno la llama como quiera. No me he podido resistir, ¿vale? Tenía pavos. No me he podido resistir a tener una renegada. Aunque no sea la auténtica, pero... Aunque no sea exclusiva, pero no me he podido... No he podido tener la cara, ¿sabéis?
No me podía aguantar. Si es una reina de nada, pues tiene que ser para mí. Aunque todas las reinas han salido en el juego, creo que es la menos exclusiva. ¿Que por qué? Pues muy fácil. Porque la primera renegada, obviamente, exclusiva 100%. Luego tendremos la renegada en llamas, que es de un pack de 5 euros. Que la habrá comprado... ¿De un pack de 5 euros? No, creo que valía 15, por ahí no me acuerdo bien. También está esta, y no sé si habrá otra. Pero claro, esta ya es de... Esta ya es de la tienda, ¿sabes? Que la pueden sacar cuando quieran, porque tan exclusiva no es. O sea que por eso yo creo que es la de las menos exclusivas. Vale, morir no muero por la tormenta, pero me va a joder bastante. Fuese escuadrones, como digo siempre, obviamente pues me haría una pared aquí, ¿no? Mientras me curo me construye una pared. Pero claro, como refriega te... aunque te maten vuelve, ¿sabes? Vuelve a aparecer. Por todo, chicos, todos los nuevos que estéis en el canal, suscribíos por favor, porque me ayudáis mucho y es gratis, es 100% gratis, chicos. Me estáis apoyando muchísimo. Tío, por la espalda. Es que una cosa que siempre me jode, ¿sabes? Cuando tienes a alguien a una de mil, te matan por la espalda. Una cosa que jode mucho. Dame. Me ha tocado. Ah, mierda. Me he tocado el micro momento, voy a ver si... Ahora. Han disparado a un compañero en la... Sí, ¿no? Creo. O sea que el tío da ya. Asoma. Yo sé cómo puede haber tanta gente con un franco se mueva tanto, ¿sabes? Y es que estoy súper quieto. Vamos. Tú te vas, compa. Creo que me ha visto, ¿eh? Ahí está. Lo que me jode este francotirador es que si hay alguien que está a 100 de vida y le quita 95, ¿sabes? Es lo que me jode de este franco.
representa el poder de la skin, la renegada. Pues aunque sea hacer honor a la skin. No me lo creo, chicos. No me lo creo. Es que esto jode mucho, tío. Ya no siendo un rata, tío. Me toma por culo. Vale, ¿vas a parar o...? Lo malo es en el árbol es que se fija mucha gente en ti. Uy. ¿Cómo se llama el nuevo server? Pues no está hecho, estamos haciendo todavía. De momento era solo información del server. A tío se le daba. ¡No! Escúchame, a nada de darle. A nada de darle. Buah, GG. Y a ver si tengo a alguien. Ok, va. Chicos, todos los nuevos suscribiros al canal que... Vamos por la siguiente partida a ver qué tal va. A ver si tengo a alguien jugando. Darme un momento a ver. Vale, no. Vale, no hay nadie. Me tiro aquí en medio, me pongo a ver los desafíos. Daño explosivo estructura, vale. Vale, las pruebas inclinatorias está a paso de las pruebas. Vale, vamos a hacer de reunir barras y daño cuerpo a cuerpo, o sea, picar estructuras. Vale, y la de francotiradores. Vamos a caer, yo que sé. Por aquí hay una zona random. O sea que por lo menos donde la marca, aunque no haya nada. Pero yo que sé, lo tengo una casa y nos vamos corriendo. Que era aquí, me ha tomado por culo. Bueno, esa pistola, aunque no me parezca, revienta, ¿eh? Esa pistola revienta.
Vale, voy a pillar esto por aquí. Esto por aquí. ¿Esto qué es? Reactuar. Ah, vale, esto es parte de la misión. Ah, mira, tío. Justo donde yo estoy y he empezado el coche. Vamos, perfecto. Tan mal. Voy a pillarme la granada hasta que me encuentre, yo que sé, un franco o algo. Y vale, otra pistola. Y es el día de las pistolas. Ah, mira, aquí hay otra. Va, pues nos faltaría una. Voy a pegarme la granada de impulso. Vale, me pillo esto. Bueno, de punto, si lo pillo bien, yo creo que yo sin que me toque la tormenta. Voy a pillar ya esto y me voy. Hostia, estoy yendo todo el mundo hacia allí, ¿eh? Tengo un compañero ahí a la izquierda. Nah, pero se va. Este me ha visto. Voy a ir por acá. Vale, de ahí he visto un chaval y me está apuntando fijamente, o sea que distancia recorrida a pie. Va. Vale, pues me está mirando un chaval ahí. Espero llevar francotirador o algo, eh. Nada, está muy lejos, yo paso. Nada, que va. Vaya gestos ha comido tú. Este tío... ¡Hostia! Otra 55, ¿eh? Este chaval se va a creer ya que tengo aimbot. Madre mía. Esto en partidas públicas no, ¿eh? Pero aquí sí. Partidas públicas no. Hostia. Qué susto. Ahí está GG, bro.
Ah, tío, me han quitado aquí. Eso de macho. El astronauta este se ha cabreado conmigo, eh. No, tío, quería tirarme la granada de impulso e irme. Es que, madre mía, tío. Hay que saber cuándo hacer un PvP y cuándo no. Los de lejos contra este es malísimo de lejos. Y construyendo ya ni te digo, tío. Este se quedó en la temporada 3 ahí y ya se fue. Hombre, de Liu. Light. Hola, muy buena. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas. Buenas. Puta, tengo muchos sueños. ¿Qué hacen? Jugar Fortnite, haciendo desafíos de esto en directo. Ah, en directo esta wea, meterme a ver qué tan de chill. Y antes de hacer el Reinos, ¿te acuerdas la idea que me dijiste hacer lo de un server PvE en privado? Puta madre, ¿qué? ¿Hacer un server PvE en privado? Sí, la idea que me dijiste. Ajá. No, pues lo he pensado y al final lo vamos a hacer. ¿En vez del reino o van a ser el No, reino no, primero? el reino será más tarde, ¿sabes? Pero primero haremos esta. Ah, la del PvE Sí. tipo. Es que no me acuerdo ni yo de la idea Ahí que le en había dado. plan ¿Qué era la como idea? hacernos como si fuese, yo qué sé, una ciudad. Y ahí entre todos Ajá. avanzar juntos. Hacernos los bosses, llegar hasta el nivel tech. Así, pero que cueste subir de nivel, más que nada, ¿sabes? Que sea un por dos, porque si lo hacen por 10 la gente se va a... Que sea literalmente un oficial. Crianza oficial. Bueno, no crianza tan oficial, que dure 12 horas creciendo un bicho o una cosa así. No tanto. Sí, pues algo así. ¿Te apuntas? Pues estaría chido. Sí, me apunto de cabeza. Bueno, Y... tenemos 90 días, todavía no está comprado, lo estamos viendo los precios. 90 días y eran 18 slots. 18 Pues 90, slots. sí, 90. Ay, perdón, 90 slots, 18. 90 días. 18 slots, 90 días. Está Sí. bastante chill out. ¿A que sí? Pero tiene que tener usted un admin de confianza, que tipo que cuando matemos un boss que como que nos dieran un premio. Nada, sí. A ver, admins, yo creo que no hacen falta. ¿Sabes? No, sí, es verdad, no hacen falta. En plan, no hace falta, no se tienen que dar más. Sí. ¿Y cuándo va a ser el server? Hostia, he matado a uno con granada gravitatoria. Pues si Hola, te digo la macho. verdad, no tengo ni idea, ¿eh? Vaya. Tenías que preguntar justo eso. Tienes toda la idea, pero ¿cuándo va a ser el server? No tengo ni puta idea. Vaya. Tenías que preguntar justo eso, me cago en tu madre. No lo puedo hacer por estos días de diciembre, ya que estamos. Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque yo es que en enero, a finales de enero, yo me voy a ir de vacaciones, entonces no sé si puedo estar esos días. Ah, vale. Tienes Por un eso le digo server, solo todavía no lo para... estamos creando. Yo le puedo... A ver, habría que buscar cómo es la configuración de Nexus, porque Nexus tiene una configuración de server bastante buena. Sí. Yo iría a hacerlo así en por 3, auto en grunts, para que tampoco eso sea la puta de los cojones, porque Ah, sí. Eso hay que tenerlo si sí, lo de Autogram. Stack mod, yo creo que también habría que poner eso sí, obligatorio. un stack mod, pero como es por 2, no un stack mod tan grande, así de que Ya. si 5000 de metal por stack, ¿no?
un stack como de 1000 de metal o 300 de metal por stack o algo así. Sí. ¿De qué va a ser? Un PvE. Va a ser un PvE privado de momento. Por eso haremos alguna whitelist, pero raramente. Porque quiera entrar. Pero tipo, va a ser como un Spectrum, ver cuánto tiempo logramos tardar en matarnos los bosses, siguiente island que sea para matar. Correcto. A todos los bosses. En The Island de mapa. Ajá. Porque, los bosses más complicados, okay. ¿Cuáles son? ¿De qué mapa? Es por hacerlo ahí. A ver, los de bueno, los más bosses, como los bosses más complicados de todo son los de Extinction. Pero yo Y diría de mapa hacerlo en The gratis. Island porque están los bosses originales de mapa Es que gratis de Island. Extinction. Bueno, Extinction está bien. Tío, no. Sí, pero yo diría A hacerlo ver, en The es que tendría que Island ser porque uno no todo el gratis, mundo ¿sabes? tiene Extinction. Ya. Es que lo malo, si invitamos a algún amigo. Y en gratis, ¿qué sería? ¿The Island, Ragnarok? De Island porque Ragnarok es prácticamente una Sí. combinación Yo creo que lo más jodida Scorched y. sería el artefacto del fuerte, puede ser, ¿no? Sí, por eso hacerlo en The Island, tipo, todo épico. Y Sí. lo que tiene que poner, hey, dígale a sus amigos esos que saben lo de los mods. Sí. No, Que no, pero en esta pongan serie lo. no vamos a poner mods. A poner, pero yo le diría que pusiera lo de los S más. ¿Lo O del los qué? S. El mod de S Plus, del S Plus. Ah, lo de poner y quitar cosas. No, lo del S Plus que trae, que literalmente todas las, casi que todas las estructuras del ARC, pero que Sí. siempre se van a poder quitar y que tienen una mejor función. A ver, lo malo es que estamos en play, ¿sabes? Y si metemos Entonces es mods difícil en play es pasarlo. ilegal. ¿Sabes? Por eso el server ese que te dije de reino no. Vamos entre gente como cual y gente de fiar. Porque claro, como no denuncien o algo, ¿sabes? La hemos cagado. Sí. Sí. Creo que se me han bugueado los comentarios, ¿eh? Hay que ponerle en eso lo de rango de dinos y toda esa cosa porque si no la gente va a agarrar dinos de otras personas. Es como que Sí, sí, no. sí. Un rango de Razón dinos, que de comentas. casas y toda esa. Vale, perfecto. Eli, ¿te acuerdas antes cuando se bugueaban los comentarios? Sí. Pues se han bugueado otra vez. Vaya. 20 comentarios poniendo lo mismo. A ver. A ver. Como iba a ser como un por 5. Un por 5, un por 2, algo así. Un por tres lo veo yo bien. Sí, por 3, ¿no? Un por tres que los bichos duren criándose unas 10 horas y naciéndose todos unas 2 horas, una cosa así. A ver, eso sí, los animales salvajes habrá que ponerles que sean bajo intermedio, ¿sabes? Porque cuando empecemos a jugar ahí, entre que nos hacemos la casa y todo, morimos 20 veces. Sí, que los bichos sean intermedios. Sí. Porque imagínate Y encontrarte así. un bicho ahí nivel 200, ¿sabes? Pues ya lo hemos cagado. No, tipo, que los bichos, que la dificultad está al máximo, pero que las stats de los bichos sean normales, sin que no se toquen de los bichos, Ah, que digamos, haya que las nivel, stats de los pero bichos que salvajes. sí, que haya nivel, yo que sé, un nivel 200, por Que. ejemplo, pero que no haga mucho daño. Que yo que sé, que tenga 2000 de vida o así, ¿no? Sí, no, tampoco, bueno, sí, que los stats no se toquen más que todo de los bichos Vale, salvajes. vale. No, sobre Ya todo esta después no de la los voy a tocar bichos mucho porque domados. si no la voy a cagar. Ya después de los bichos domados, yo diría que el daño se les subiese de más, que les subiese demasiado poquito para que sea tipo Offit. Vale. Y así. Y hacer un pueblecito y cada un tipo, hacer el típico reino que no es reino que vamos a tener que construir nosotros sin nada, sin nada. Sí. El típico reino no reino, digamos. No, en la misma estructura que tenían hecho la base, la forma de hacer, la verdad. A ver, El de yo creo que Island. ya nos estamos copiando un poco Nexus, ¿eh? Entre que lo hacemos en The Island, Bueno, entre que no, ponemos los porque mods del S la. Plus, ¿sabes? Bueno, pero los Falta mods poner de mods S de Plus lo fantasma, tiene ya está. Pepito el que juega en PS3.
Falta por el mod de fantasma y ya está, ya somos Nexus. No, pero el mod del S Plus lo tiene Pepito, el que juega en Play 3. Ya, ya lo del mod sí, pero un poco más y ya, madre mía. Bueno, pero hacer la ca... Di, entonces nos buscamos... De hecho, ¿sabes qué? Yo me voy a buscar un lugar mismo de Island. Un lugar, ahorita me voy a meter a un host y busco algún sitio. Pero Es va a que ser un host local, un Isla server. Tortuga es demasiado pequeña. El que Isla Tortuga... Ya, eso sí. ¿Y la Isla Carnívora, suerte? No, 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 hay ni de coña ya. Hay ni Entonces, el contexto. único lugar bueno que es explanada, yo iría a hacerla, aunque sea un poco copia, pero que queda hacerla allá donde tiene. Porque, Bueno, yo creo como que es de sí. 18 slots, 18 Ponemos personas que van a de estar paso ahí, esa ¿no? una idea de poner un portal fuera de la casa, ¿sabes? Enfrente de la muralla. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Nada, es coña. de ¿Te plano, de plano, imaginas? y que aparezcan Claro. bichos. La idea se nos ha ocurrido a Y que nosotros, ¿eh, aparezcan bichos chicos? corruptos. Se nos ha ocurrido a nosotros la idea, chicos, a nadie más. Originalísimo. Ya verás cómo se nos copia alguien la Originalísimo. idea. Sí. Ya verás. Ahorita aparece un server igual. Ya verás. Coño, 41 mensajes. Sé que se ha bugueado esto. ¿Y cuándo empieza? Entonces se piensa más o menos cuándo empieza el server. Va a ser un server, sí, chicos. Un host local, no. Pues ¿La de CG? momento... Es que no sé, los servidores es que a mí me dan el Nada, dinero en vaya. Navidad, ¿sabes? ¡Puta madre! ¡No! En Navidad es que yo creo que es cuando me dan todo el dinero. Podemos invertir, si necesitamos Puta madre, renovar, se me pues está súper renovamos. lagueando. Entre aguinaldo que me dan y todo, yo creo que ahí perfecto. A ver, ahora tengo pasta, Oiga, pero es para tunear un PC, ¿sabes? ¿y por qué no lo pido un poquito adelantado? Ahí dicen, Porque es que el aguinaldo no va fue adelantado. adelantado, le dice a sus papás. Tú me imaginas diciéndole a mi padre ahora, Les papá, dame el hace el... aguinaldo. Que me va a dar, va a ser un secretazo. Nada, es coña. Es coña. Juega. Ahí estás. Vale, hay Nat. Hay Nat, si te puedes salir del grupo y volver a meterte. Vale, espérate. Ahí estás. Bueno, sabe. Vale. No sé, escucharme, yo creo que me escucha. Voy a poner solo aquí. Y. Vale, si abandona el grupo, luego se meterá. ¿Cuándo pondrás los packs de donadores? ¿Cómo que packs? Pero packs de donadores, ¿a qué te refieres? Toxic. Toxic, Bad Boy. Bueno, como prefieras que te llame. Y este suministro. Dame la SCAR. Madre mía, cómo le he robado el loot al compañero. Hostia, tú. Vale, creo que se le ha caído a la porque no se une. Vale, creo que se le ha caído. Like. Hola, buenas. Hola, muy buenas tardes. Me había caído el wifi. Bueno, la Se te ha cosa es, caído. habría que hacerlo. ¿Ah? No, no, que se te ha caído poco rato. Sí. Bueno, la cosa es, que habría que hacerlo. Tipo, digamos, lo que le estaba diciendo, que justo se me fue la conexión, que llega a los papás. Papás. El regalito un poquito antes. No, mentira. Pero algo así para hacer el server pronto, porque usted más o menos cuándo piensa que lo puede hacer. Y yo por Navidad, por eso del 25, 24 puede ser, a lo mejor antes, creo que a ese que puedo tenerlo ya.
A ver, yo diría que mejor antes, porque por Navidad yo creo que la gente estaría ya diciendo hello. Hello, yo. Es que en estos tiempos la mayoría de gente se va a ir de vacaciones. A ver, lo malo es que la mitad de la gente se va de vacaciones. Bueno, vacaciones, vacaciones entre comillas, ¿sabes? Estamos confinados. Ahora sí, pero la mayoría de gente se va a otros lados o cosas así. Que ya para pasar de pueblo a pueblo necesitas ir nadando. Ay, nadando, vaya. Yo es que estoy criando un parasaurio en un oficial. Porque se están creciendo ahí los búhos y tengo que criar este Yo parasaurio. en Ofi creo que lo que mayor me he tameado ha sido un dodo, poca broma. Nosotros aquí tenemos, ¿cómo es que se llama? Nosotros aquí tenemos giganotos turbomutados, No. búhos turbomutados, cosas, fuerzas industriales, un chingo de cosas, grifos, de todo tenemos. Para cuando dones te den algo. Eso no sé a qué te refieres. Si te refieres a que desbloquee el botón de unirse en YouTube Digamos, o el los enlace de packs de PayPal. donadores, digamos si, oiga, digamos que si usted dona al servidor, le dan, no sé, un kit, Ah, si te dan dinos. un ejemplo, O yo qué sé, si te dan un cosas, dino o objetos. armas. Ah, sí, eso lo pondremos también. Todavía falta pensarlo. Pero a ver, el server estuve, sabes que la gente no se ilusiona ahí con armas de guerra. Sí, porque para matar. ¡Ay, la mierda! ¿Dónde estoy? The fuck? Ey, 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 what the fuck? Te has suicidado. Por la carísima. Yo usaba chile Madre mía. arriba y de repente aparece, te has suicidado. ¿Qué dices? Sí, yo estaba, es que nosotros vivimos en el puente y de repente En el aparece, te ha puente, pero en suicidado. Ragnarok. En el puente de la Ajá, en nieve. Ragnar. Sí, en el ¿En puente de ese? la nieve. Joder. El puente queda a la nieve y abajo para para el otro lado. Ojo El chicos, que seis viene de los personas, verdes, ¿sabes seis cuál es? espectadores chicos. Todos nuevos suscribidos al canal que se agradece mucho, gratis. Vamos a llegar a los Gratis. 140 chavales. ¿Habéis poner de título Ark? O algo que sea de Ark y ya hay 20 personas, ¿sabes? 137, tres más y ya llega a los equipos. Arglo cambiaron mucho, las skins ahora están más grandes, las skins de los bichos. En el inventario se le ven más grandes. ¿Eso el qué? El inventario. Digamos, en su inventario las skins se ven el triple de grandes. Joder. Tú me acabo de pillar la skin de Y Renegada, más me o la pillé menos. ayer. Y está guapísima. Pero, ah, mire, skin de renegada navideña. La renegada navideña. Sí, mire, estoy viendo ahorita que estaba viendo el chat, yo Y nomás. yo veo Ark. No, eso luego no tengamos el server, chicos. Dice, Dímela. vete a Arxun en Ragnarok. Ve a Sun, es Fever. Sun. Y yo voy a Ark. Le están diciendo que vaya a Ark a cada rato. Y que a Sun, que es Fever. ¿Para qué un Fevercraft? Los Fevercraft aburren mucho. Es que en Fivercraft no me gusta mucho, la verdad. Es que los fieles que no tienen. Los Fivercraft es que a los 2 días ya están raideados, ¿sabes? Es irte a dormir y dice, ¿dónde está mi casa? Al día siguiente, Bueno, ¿sabes? es que la gente es guay, se turbocheta. Madre mía, se bazoca el tío solo.
Victoria. Tengo una cerveza en mi inventario. Si te metes a Zoom, te recluto. Pero ah, chico, a mí los fibers y esto fibers, no me gustan. A ver, a mí lo que más me gusta es PvP. Pero no sé, lo que más me suele gustar es PvP avanzado. En plan, yo que sé, sea por 25 o así, ¿no? Y pero poco es que más. Dime, dime. La gente es que full PvP en un Zoom, en un Fiverr, es tipo muy aburrido, porque es solo ir a por fibra, ir a un drop y ya tener full tech. Literalmente, ya, entonces eso es pierde verdad. el sentido y las ganas de jugar. No, si una vez acuerdo de esto, estuvimos jugando tú y a los 5 minutos ya estábamos tech. Ya estábamos buscando sitios para hacer una Sí. casa submarina, ¿sabes? Bueno, El adiós. Raúl, Hasta oh luego, my Raúl. god, entró al directo solo para decirle que se metiera al Zoom. Ojo, chicos, 170 comentarios. 170 comentarios bugueados. Perfecto. 175 comentarios, chicos. ¿Vamos a llegar a los 200 comentarios? No, vamos a llegar a los 1000 esta noche, chicos. Venga, que podemos. ¿Te imaginas? ¿Te ¿Hace imaginas qué? hacer un 24 horas llegar a Súper 2 épico. millones de comentarios? A la madre, ¿hace qué? Dime. Se imagina tipo. Ah, no, le iba a decir que usted no puede, entonces no puede hacer el server más antes, porque todo el mundo se va a ir, entre comillas, a la casa de la abuela o a vacaciones a la playa. Cosas así. Sí, eso. A ver, es que. A ver, ¿cómo te lo digo? Espérate. El chat está bug, sí. Blanca Burska. Pero el chat. Sí, ahí arriba en mi pantalla ponen que hay 200 comentarios. Y es que tú miras en el chat y hay, yo que sé, que habrán 20, 12. Soy anónimo. Entonces es que no lo puedo hacer un poco más antes, porque ahora que hablando de eso y que respondiste lo que dijo, me dio bastante ganas de jugarlo. Es que, a ver, lo malo es que el server, a ver cómo te lo digo, aparte de controlarlo yo, lo malo es que cuando meto dinero en un juego, ¿no?, que me gasto algo, el correo siempre lo recibe mi padre, ¿sabes? O sea que comprarlo lo tendré que comprar con su permiso, porque si no ya verás tú las hostias que me llevo. Por eso, Y claro, decirle ellos me han eso, dicho, con el aguinaldo lo compras. Dime, dime. no, pero si, con el aguinaldo, y el Claro. aguinaldo A siempre ver, se lo dan como en la tener, vida a yo la tengo gente. dinero ahora, pero prefiero ahorrarlo para el PC, ¿sabes? Para tunearmelo. Para tunearlo, ya se lo no Hombre. escucha, no se acuerda de lo que hoy pinga, de lo que le mandaba su papá, de lo que estaba mandando su papá en los comentarios de un video, que le iba a comprar la PC más buena de la galaxia, de Pokémon. Hostia. Eso no me acuerdo y tengo la verdad. Pero ahora que se habla de ¿Cómo mi no se va a padre, acordar? ayer estuvo en mi directo mi padre. Solo te voy a decir eso. Vaya. Por suerte no escucho yo porque por suerte no estuve yo porque hubiera escuchado un montón de groserías de su papá. No, si vio el vídeo tuyo, en plan el vídeo que hicimos otro día en dúos. Ah, ¿en A ver, serio? no lo vio entero, pero vio una parte. Por dicha ahí no suena a mí. ¡Me cago! Si no, Tengo que hacer como un meme que con F. eso. Pero Alan, nosotros tipo si vamos a jugar un server full PvP, porque jugamos PvP, pero la verdad es que como yo era un vicio a los PvP, me aburrí, me pasé un PvP un rato y como van a hacer un server PvE, para qué irse un PvP ahorita, pero Soy si anónimo. esto de servers es mejor jugar un Kings, una cosa así. Y Lizeth creo que ya se whipió. ¿Ah? No, que han puesto por los comentarios.
El iceberg creo que ya se wipió. Se está hablando del de server. Sí. Ay, 47 minutos y nace mi parasaurio. Turbo mutado soy. Estás nada, ¿eh? Así, 47 minutos. Estoy haciendo pasar el tiempo porque en esos 47 minutos se me hacen dos de carne seca de primera. Entonces El Dom está más hago lleno un que por el dos. King. ¿Cómo, cómo? ¿Ah? El Dom está más lleno que el King. No sé a qué se refiere. ¿Por El King? Doom está En más ARC, lleno, ¿por King solo se da King Tidal? pero si está más lleno es que la gente es tóxica y lo va a wipear a uno en menos 3 segundos. Entonces, ¿de qué sirve está que esté más lleno si la gente lo van a wipear, lo van a ir a Ya. fichar con mana, lo van a estar gifeando, robándole loot? Porque así la gente del Doom, como es otro que no tiene reglas, Yo la si te digo gente la verdad, va no sé, y hace kill spawn. desde que estoy hablando del Doom y no sé qué, yo ya no me entero de nada. Si te digo la verdad. No, no, poca broma, no me entero de nada. Vaya, F. Así que, ahora que él dijo, faltan pocos días para el 25, pero Por el porque culo tranco. por el que la inco. No puede faltar. Eso te dijo tu tío, es domingo. Uy, domingo 13, Maya, hoy es domingo. Domingo 13 de diciembre, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Todos los 24 y servers están full 25. XD. A mí me raidearon 2, mes en el King. Una cosa, el 12 mapa más días. fácil en el que te raiden, ¿cuál sería? Extinction, ¿no? Extinction, porque el mapa menos fácil en el que lo raiden es Extinction. El más fácil es The Island porque no tiene casi cueva ni mierda. El más fácil en el que te raiden es Extinction, sí, sí ¿sabes? Porque te traen un corrupto de estos y ya te ha wipeado la base. Tengas Sí, tech o pero no, ¿sabes? si la tiene bugueada porque el montón de bugs que hay ahí para hacer bases. Uf, uf, Ya. el montón de bugs. Es que tú Oiga, imagínate, pero coges un Dilophosaurio con las patas, ¿no? De, yo que sé, tu Argentina y lo que sea, lo traes una base tech y hasta ya te has hecho base tech. Oiga, pero yo acabo de reconsiderar y yo diría hacer, digamos, no tener las bases tan separadas, pero tenerlas más o menos En plan, separadas porque el hacer como un lag va a pueblo ser explosivo. rodeado de murallas, ¿sabes? Y a cada uno se No, haga pero su casa. se acuerda su server, el primero que hizo de Reinos, Como para no acordarme. que iba explotadísimo por cuando se entraba al reino. Sí. Pues eso es lo que podría pasar, como es de 18 slots, sino, bueno, no van a estar, pero de estructura va a estar llenísimo. Entonces yo diría, tener las bases separadas, tener el típico pueblo, pero con bases separadas, no tan explotado. Ya, eso sí. O simplemente no poner cimientos en los sitios y ya. Pero esas torretas están a todos los objetivos. ¿El qué? No, lo que están poniendo No, por los pero comentarios. por eso digo el qué, lo que están poniendo en los comentarios, what the fuck. Hostia, en un segundo me mata nada más bajar. Se borraron todos los comentarios que estaba poniendo el Alan, what the fuck. Escúchame, ¿cuántos comentarios hay? 450 comentarios. Aquí hay 5, pues 20 comentarios hay. Sí, ¿eh? Esto es exagerado. Ay. 500 comentarios, chicos, perfecto. Y en el chat habrán solo 20, ¿sabes? Sí, en el chat hablan solo 20. De hecho, se borraron complementarios, no sé por qué. Universo Wigeta 13, vamos al Nether. Lo que me sale. ¿Siguen haciendo el Wigeta? Sí, si empezaron uno nuevo. Ah, vaya. Uy, qué ganas de jugar viernes 13. Oiga. Me cago en el Mandaloriano. Así que se Dime, me dime. acaba de dar otra idea.
de que contra gente más veces muera, vaya, digamos, si una persona es rango 1, digamos que las personas tienen el, todos vamos a empezar con el rango más alto porque no hemos muerto una vez, y cada vez que muramos vamos a ir bajando de rango hasta hacer las cacas del juego. Que Bajando de nivel. se bajando, no, de nivel no, ya sí se hace eso, bajando de nivel es un poco explosivo, pero bajando de rango, digo. Pero, ¿rango a qué te refieres? A decir yo rango me refiero a, digamos que yo soy el rey de un sitio, ¿verdad? Sí. Me empiezo a morir como nunca jamás se ha visto en la galaxia y de repente bajo a rango 1, a rango 0. Ahí me vuelvo el mindundi del barrio y Vale, cosas así. en plan, como si fuese un reinos enfrentados, lo que es un PvP. Pero yo que sé, si antes tenía rango de puto amo, ahora rango mierda, ¿no? Ajá, todo Vale, así. ya lo he entendido. Y yo aquí tan de fresh buscando sitios en los que podemos construir. A la mierda, que estoy a la mitad del bosque este. La pregunta es en qué parte se habrá construido la base en esos HD. Porque yo siempre me pregunté eso porque las veces que jugué The Island nunca vi. Ah, ya tengo la zona. Nada más que esto para quitarlo de árboles va a ser un poco difícil. Porque cuánto que esto 630 para matar. comentarios, lo normal de todos los directos, chicos. Lo normal de Gref en todos los directos nomás comenzar. No Sí, sí, más sí. comenzar. Yo creo que ni comenzar, que pone menos 0 y ya está. Menos 0, 200 comentarios. Ya encontré el sitio. Para construir. El sitio perfecto, déjeme. Sí, el sitio perfecto. Pero que voy a quitar todas mis marcas que tengo acá. ¿Cómo es que se llama esta cosa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esta? ¿Cómo es que se llama esta cosa que le marca las coordenadas de G? El mapa. No, el mapa no. El mapa no. El mapa. Ya si era el mapa. Ya si no sabía cómo se llamaba el mapa para pegarme un tiro. En el mapa no, ¿cómo es que se? Lo otro, aquí. ¿En qué? GPS era. A ver, las coordenadas son 75, 33. Voy a tomar la captura. Me voy Ahí, mamando por la derecha. 75. 75-33. Ahora quiero probar esta cosa. A ver.
What the fuck, un titanosaurio aquí a mitad del mapa. Pero en plan tameado. No, no. No, tameado no, porque estoy en un. En un server mío. Ah, vale. Ah, ya decía yo. En un titanosaurio tameado, es que ya. En plan en un off, imagínate, ¿sabes? Ah, no fui, se pueden tamear super fácil los titanos. Super fácil, es un titano. Titanosaurio. Sí, un titanosaurio. Super fácil. Joder. Pues a mí me cuesta hacerlo en un por 25, ¿eh? Además, yo creo que ni lo hago. F. Ese ya es un F total. Es que os vicié mucho, ¿eh? En esto. Ah. En Offi tenéis giganotos, tenéis de todo. Pues es que el vicio ya pero parte. Pero una cosa, ¿en grupo cuántos sois? En plan, en tribu. Somos, ya le digo. Somos los que están en tres el grupo españoles de y tres ingleses. Ah, ¿os entendéis con los ingleses? Sí. ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Y somos amigos del Alfa, que tiene 30 años. Y también la esposa del Alfa juega. Hostia. También la esposa del Alfa juega. Entonces, como somos amigos del Alfa. Juega la familia completa, ¿no? Cualquier día te encuentras ahí a la abuela. Cualquier día te ves ahí a la abuela jugando y todo. No, pero juega y así es ese server, se pueden con el Alfa juega, nada más que trabaja, entonces juega en la noche, ya lo sabe, juega todo el día, pero sí. Se puede encontrar ahí a todo mundo, digamos, y es una comunidad buena, no es una comunidad tóxica de server. Ah, pues pinta bien el server, un offi con buena comunidad encima, joder, ni me lo imaginaba. Ajá. Es más, no me imaginaba que eso existía. Es imposible ver. Uno fue con buena comunidad. Vaya. Y el admin el que me han dicho, el alfa, ¿es de los españoles o habla inglés? Es mexicano, pero nació en Estados Unidos. Nació en México, pero vivió toda su vida en Estados Unidos. No, yo más o menos por si nos podemos entender con ellos, ¿sabes? Más que nada. Ah, sí. Ah, ¿se quieren meter? No, de momento no. Eso es lo mejor otro día, ¿sabes? No, eso es lo mejor otro día. Ok. Ay, si se quiere meter, sí, simplemente me dice que se quiere meter y yo ahí ya le digo a mi compa el Sech y ahí lo meten. Ok. Vale, 1003 comentarios. La puta madre. Imagínate que YouTube te y pagase poco más en vez le de por comenta visualizaciones. Donald Trump. Imagínate que en vez de por visualizaciones YouTube te pagase, yo qué sé, por comentarios, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo está en una mansión, ¿sabes? Uff. ¿Cuál una mansión? Greg tuviera 78. Greg tuviera 78,27 mansiones. Sí. Correcto. Ahora mismo estaría en mi yate. ¿Cómo es que se llama? No, Gref en Twitch con el directo que tuvo 600.000 espectadores. Por un momento 700.000. Imagínense lo que le hubieran pagado por ese directo. Imagínate. Él, si se lo propone, en un estaría día estaría bastante 100.000 euros en un día. ¿Sabes? Ah, bueno, si hace un directo de 78 horas, tal vez consigue más de 1000 euros. Buah. Un directo que hizo para recaudar, para no sé qué fue, ya me acuerdo. 100.000 dólares creo que consiguió. El directo en el que llegó a 600.000 personas. Ese, en el directo creo que se llegó. No sé, uno de los que llegó le donaron 3.000 personas. Euros. Recaudó los 100.000, sí. En unas horas recaudó 100.000 que en los Calvo Games tardó no sé cuánto, unos 4 días enteros en recaudar los 100.000 dólares. Hacer un directo y conseguir eso, imagínate. Solo por un directo, ya está. Guau.
Es que creo que ya no iría al instituto, ¿sabes? Directamente a comprarme una mansión y poco más. Una mansión, una casa de esta youtuber, ¿sabes? No me voy a comprar la mansión esta de Mozart del siglo XVIII. Se compra un buen servidor y ahí hacer el reino de su puta vida. Correcto. Literalmente. Sí. Que ahí lo va a ver más gente que quién sabe qué. Vale, se han bugueado los comentarios, chicos, perdonad por no haberlos leído, ¿vale? Mueren los dilos, sobro, jugamos la arena. Hola, hola, LXXCIA, 0. Minecraft, Minecraft. Vale, luego están los comentarios del bot. Se me ha bugueado el móvil, sabes que cuando aparece en 2000 comentarios se buguea. Así que si se me ha olvidado leerlos, pues perdona. Así que si se me ha olvidado leer, es porque no quiero leer, mis hijos de su puta madre, hoy en directo. ¡Nea! Está agresivo. Re agresivo. ¿ADG? Deme. ¿Otri qué? Ah, bueno, pues no, nada. Era para ver si estaba. ¿Qué era lo que iba a decir? No sé por qué, pero de repente me dio aquí por armarme una basecita y ver cuántas balas tanquea un titanosaurio. ¿Qué quieres ver cuántas balas tanquea un titanosaurio? Ajá, entonces estoy llenando de 400... 50 torretas Haze con esas balas. Pero en plan eso, ¿dónde? En host local. Pero en plan eso, ¿dónde? En host local. Ajá. ¿O dónde? En host local, sí. Ah, vale. Ya que me metí para... ¿Cómo es que se llama esta cosa? Para ver dónde podemos hacer la base. Pero sí, en el sitio donde vamos a hacer, donde podemos hacer la base, hay que deforestar todo, porque es planísimo, pero hay que deforestar todo. Central farmeo y todo, aunque parezca de varios días, así lo deforestamos. En un día podemos conseguir un montón de cosas, la verdad, con farmeando, sí, si sí. Un montón de gente se pone a farmear, nada más que cada quien va a tener sus cosas, entonces.
ahí ya cambia la cosa, porque si, tipo, yo supongo que usted y yo podemos vivir juntos. Y ahí sí, entre los dos vamos farmeando. Sí, yo creo que sí. Ahí entre los dos que vamos farmeando, la hacemos toda. Cuatrocientas balas por torreta. Ahora sí me alejo un chingo antes de que gaste la mitad de las balas. Venga, titanosaurio, que sé yo, lo voy a opciones. Liberar. Venimos. Nos salimos de esta tribu. Ahora sí, venga, ese titanosaurio. Fly. Mierda. Antes de que me empiecen a dar las torretas, vamos a poner una buena montura titano. Tita. Por ahí cae el titano. Madre mía, no sé qué esto que buguea las trampas. Vale, ¿por qué? Porque tengo el cuadrado en modo sin vincular. Y no me acuerdo cuál era el esto de vincularlo. Ahora leo comentarios, chicos, dame un momento. Mierda, que estoy en tu sala. No, gracias, bro, duros. Arena no me apetece. Hoy se juega arena, echamos unos creativos para calentar. Al tío se repiten 20 veces los comentarios. No me da tiempo ni a subir. La puta madre, que no la salió ni sangre al titanosaurio, lo que tanqueaste hizo su bomba madre. ¿Tanquea al titano mucho? A la mierda las 400 balas de torreta. Ah, ya le está saliendo sangre. Ok, ya le está saliendo sangre. Ya. No le bajaron una mierda de vida y ya se tanqueó todas las torretas del titano este. Me cago en... destroce. ¡Guau! Juego desafío completado. Ahora sí voy a hacer un servidor dedicado, que aunque con la tribu en esto se van a quedar sin mis cosas haciendo mías. Entonces como que no. Victoria. Voy a irme para creativo a probar un poquito. This is the Pepe World. Trabajo con los pavos, mucho.
son 80 euros. Hostia. Like. Like, ¿qué coño haces? ¿Qué coño haces? No. Escúchame, no sé. El otro día me mandó YouTube un mensaje. Espérate a ver si lo encuentro. Ajá. A ver si lo encuentro. Ajá. Sí, sí, ajá, pero ¿le mandó YouTube un mensaje? No, no, lo digo en serio, eh. A ver. Bueno, ¿de qué le mandó un mensaje? ¿Por eso? Dime. No, de... me mandó un mensaje de un vídeo. ¿Por eso? ¿Cómo? ¿Por eso de qué? ¿De qué? ¿Qué le mandó? Para que lo encuentre. Ajá, ¿por eso? ¿Qué le mandó? No, tío, ahora ni lo encuentro. Espérate que me cambie la cuenta. Que ya me está asustando, yo se lo... Yo le hacía esto en broma, pero ya me está asustando. En sí ni es bueno ni es malo. Vamos, a mí me da igual. A ver, todas las bandejas. Intermediario. A ver si lo encuentro. No, que no lo encuentro. Bueno, pues creo que me acuerdo un poco. YouTube me mandó un mensaje, ¿no? Que decía, no cumple nuestros términos porque no sé qué, no sé cuánto. Ha puesto una canción en directo que la canción que se llamaba Mía. Esa canción ni siquiera me gusta. Ajá. Cada vez que la veo en YouTube me dan ganas de quitarla, pero bueno. El nombre del denunciante. Ajá. O sea, el que ha denunciado el vídeo, MWR o yo qué sé. Y digo, coño, pero me ha denunciado a mí una persona o una arma del Modern Warfare. Porque no sé ya. MWR o algo así era. Y yo, pero en plan, me ha denunciado una persona o un subfusil del Call of Duty. No sé, a lo mejor soy yo. Ajá. En plan, es que a lo mejor lo denunció su papá. El vídeo no me lo han retirado, pero ponía, este vídeo podrá ser visto en Japón, en China, en luego estaba Singapur, creo que era Rusia, no sé, es que no, Rusia creo que no estaba, no sé, en Corea del Norte tampoco, digo, en plan, uh-huh. a mí nadie me ve, o sea que a mí Corea del Norte, ¿sabes? En plan, ¿qué coño? ¿Alguien me veía ahí? Lo denunció un chino. Me denunció un chino, sí, sí. Estaba aburrido el tío. Y mira. Y pues vino. El chino ataca de nuevo. El chino... Chino... Noticias de última hora. Chino ataca a youtuber. Entonces, ¿qué más le pusieron? ¿Nada más eso o algo más le pusieron? Nada más. Que ese vino podría ser visto en esos sitios. Y en plan de... Y ya, por la carísima. De... Bueno, vale. Vale. Bueno. En plan, ahí extraña porque esa canción ni me suena, ¿sabes? Es que es una que no me gusta, que sé qué canción es, pero ni me gusta. Que si puedo la quito. Póngala ahorita. Sí, anda, está, la pongo ahora. Con la de comentarios que tenemos ahora mismo en el directo. Le ponían un strike. No, pero no le pusieron ningún strike. Solo le pusieron que no se puede ver en ciertos... Era un aviso nada más. Ah, ok. Si me ponen strike ya es que me cago en la hostia. Le borraban 7 videos del canal. 7 videos, los comentarios, los likes y poco más. Pero qué frescura la denuncia que le pegaron. Hombre. Bastante fresca. No había nada más que hacer esa tarde, ¿sabes? Uh-huh. Aparte de hacerse una panea. Alto nazi. No, pero si fueran tonterías, qué fresca la denunciada.
Hombre, ya ves tú. Que no había nada más que hacer esa tarde, ¿sabes? Tuvo suerte. Bastante suerte. A ver, suerte. Que los fusiles del Modern Warfare yo no sabía que podían criticar, ¿sabes? Y se cree que yo sí, no, no. Es épico. Ahorita llegaba el chino ese que lo denunció. ¿Cómo? Me tira el COVID del chino. Me tira el COVID. Le tira el video porque tenía COVID. Esto me he quedado sin batería en el mando. Uf, qué es. Hostia. Chicos, venga, 138 suscriptores. A los 140 se sortea un pase de batalla. Un pase de batalla, no, 3, perdón. Poquito más y le regala el amor de ella. Y si me regala el pase, mira, que ya lo tenía. Y si me regalas el pase, es para una tarea. Y si te fumas otra cosa, es por pregunta. No, porque no tengo nada más. Y si me tomo el vino de aquel día. Está bastante bueno. Copia radiana, me espera, a menos que haya una canción que diga, y si me tomo un minuto, pende que me tome el otro día, hasta el fondo. Yo me tendría que dedicar a hacer canciones. Con el lujo de, y si me tomo un minuto, que sepa... mucho, ¿eh? Cocaína. Madre mía, qué lagazo. Uy, hablando de lag. Madre mía, tío, lo sabéis que me hacía este chaval. F en el chat por chimuelo. Oh, oh. Madre mía, roba kills me llamaban. Hostia, un chaval a 200 metros en el mapa, ¿sabes? En el chat. F en el chat por ACG. F en el chat por ACG. Si hace que se mete el dedo en la oreja un rato, ese pinche puerco lo había atrapado allá. Me voy a meter a hablar ya que... Uy, sí es cierto que mi hijo se puede morir. Qué épico es jugar un host local y ir a cero de pin. ¡No! ¡Teléfono! ACG, dime. Joder, like. Como le tiren el video, me daría risa. Esas cosas hacen más tarde, like. A estas horas no. A estas horas. Mi país son las 4 de la mañana. ¿Cómo?
Y son las 4 de la tarde, perdón. Ah, coño, había entendido las 4 de la mañana. La verga. Ya si eran las 4 de la mañana. Bueno, las 4 de la mañana sí que puedes hacerlo. Ajá. No, de las 4 de la mañana, que yo creo buena hora para eso. Si yo después de comer, después de almorzar, en la tarde, tomo un café después, después en la noche, ya no. Ay, ay, el cafelito. El cafecito. El cafecito todos los días. Como dijo Vladimir, un café y a dormir. Pero voy a hacer... ¿Puedes hacerlo? Espere, voy a hacer un infinito. No, de las 4 de la mañana que... Yo creo que no voy a hacer eso. Me han robado la credencial. Por hijo de puta. Vale, chavales, leo comentarios. Hi, hola Nachibol. Qué buenas partidas que nos hemos hecho esta mañana, Nachibol. Leo comentarios. Hi. Hijo de su madre, te pone a leer comentarios para que no te escuche yo haciendo un bucaque. ¿Cómo, cómo? Si usted se pone a leer comentarios para que no se me escuche yo haciendo un bucaque de sonido. Mire que estaba hablando un Hugo aquí. Alan, y hay torretas para todos los objetivos, mueren los vilos. Oh bro, jugamos trío de arena. Hola. Ah, Minecraft. Hola, Chibol. Chavales, suscribiros al canal. Bro, tú vos en arena, sé que estoy en tu sala. Oye, si jugamos arena echamos unos castigos para calentar. ¿Qué? Chibi, ¿ADG? Dígamelo. ADG. Dígame. Si me encuentro bien. No, a mí me parece que no. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? El detective Mr. Patatas le parece que usted está ¿cómo? Mal. Sí, sí, ¿el sí. ¿El qué? Al detective Mr. Patata le parece que usted está mal. El detective es Mr. ¿Pero qué coño? ¿Qué es eso? Mr. Patatas, ajá, el detective Mr. Patatas. No sé quién es. Puta madre, soy yo el detective Mr. Patatas. Ah, vale. Vamos a irle al Roll Alive, chicos. A ver a quién siga, CG. Ok, está todo madre chill. Mía. He matado a un chaval que se llama Paja. No, ACG sigue a alguien, ACG sigue a Chelo 1319, ok, ACG ya está mal. ¿Cómo eso? ¿Dónde? Ya va mal. En mi madre. No, sigue a un hombre fitness. ¿Cómo? También va mal. Ese creo que es mi entrenador de boxeo, ¿qué están viendo? Felipe. ¿Felipe? No, sigue a alguien que se llama Nacho, que en la foto perfil es él pegándole un puñetazo en la cara a alguien, va mal en peor. ¿Cómo? Me gané un puñetazo. Alvarios, una persona que tiene cara de matar gente. Ok. ¿Cómo? Pero... No, Ok, aquí hay una mujer, Naria Rotela, paraguaya. Ok, no existe. Y una árabe. Y creo que la mamá suya. Kander. ¿Cómo? 995 seguidores. Pero espérate, ¿dónde está mirando eso? ¿Karamikao, has dicho? Ok, es que... Vocalista, por lo menos vocalista. KanDRMQ. ¿Kan? Ese es mi hermano. ¿Kan? Ese es su hermano... ¿Cómo? ¿Kan? ¿Kan? ¡Kan! Ah, no, entonces Kan no. No sé, Kan, Kan. Es de Campillo. O sea... Sí. Ja, ya vengo, por un momento. Por reiniciar Ark. A ver, vamos a reiniciar Ark. ¿Pero qué están mirando ahí? Pregunto, porque a lo mejor no. Esto ya es épico, un árabe. Sí, yo más quisieras tú. Un árabe que literalmente está viendo literalmente un partido del Paris Saint-Germain versus el Bayern, donde todos los nombres salen en puto ruso. ¿Cómo? En plan, ¿tú qué estás mirando? Un porque árabe. No sigo a nadie. ¿Ah? ¿En qué plataforma estás? ¿Estás en Instagram o dónde? Porque en si no porno, pues estoy, ¿verdad? No, oh my god, Galí Quiroz. Oh my god, oh my god, estás ¿quién mirando? Sigue a CG? Tiene lo que están mirando, porque es que si no, no sé. Pero es que estoy mirando quién sigue usted en Instagram. Ah, CG ya tiene novia.
Sí, ya va a empezar a dejar de seguir a la gente que se llama cuentas culonas, no sé qué. Es que lo peor es Y que... Espérate. Ya sí lo sabes. peor es que... Es que yo creo que te lo está inventando y todo. ¿No? ¿Quiere que lo mande? Después le mando captura por Sí, Instagram. mándame porque es que si no, no sé. Usted me da... ¡Uy! Una coneja. Usted sigue a una coneja que se llama Idani Jiménez. Y Dani Jiménez, ACG sigue esta cuenta, ¿Cómo? 2.394 seguidores. Yo como mucho le doy a guardar sin fotos, pero seguir, yo sigo gente. ¡Ah! No, no, pero a ver, si es un ejemplo, yo no te voy a negar que si veo alguna foto de estas chulas, la guardo. Pero seguir. Monse Acevedo. ¿Cómo? Es que lo peor es que Otra ni siquiera tipa. desconozco, ¿sabes? No sé ni de quién me Frances estás hablando. Pantoja. La M. Pantoja. Villal. La Pantoja. La Pantoja. Revise a usted, simplemente revise a ver a quién sigue usted, porque aquí me está saliendo toda esta A la gente. Pantoja, no. Según tú, sigo a la Eric Pantoja. Pérez. ¿Cómo? Tú te lo estás inventando, Eric ya me Pérez, cago en no tu puta Pérez, no madre. Pérez, perdón. Lua SS Santos. Escúchame, tú, 11. ¿esto es un spoiler de infieles o qué es? Usa 2 Medellín guión bajo FC Autos. Ah, ok, esos son Teslas. Ok, chill. Opa, esta persona, Arlete guión bajo PP, cuenta privada. Uy, uy, ¿Qué? Lo peor es que ni Nata siquiera yo... Noemi. ¿Cómo? Nata Noemi. Más de ¿usted quién sigue? Es que, ¿dónde están las cuentas fresh? ¿Dónde están las cuentas frescas? Pero a ver, mi pregunta es, ¿tú qué coño estás mirando, Lai? ¿A Es mi quién sigue pregunta. usted? ¿Cómo? Es que ya ni me Yo acuerdo, estoy viendo aquí. solo lo uso para mandar mensaje ya, ¿sabes? Que ni siquiera me meto los perfiles. V.nenenei. 168.000 seguidores esa persona. ACG. Sigue esta cuenta. Ale, ah, bueno, a Chori, sí, a Chori RD ya no le voy a Ah, decir ahí sí. nada, ok. Ya ahí no le voy a decir nada. A Nefarius tampoco le voy a decir nada. ¿Por qué yo no sigo a Nexus y yo seguí a Nexus y a toda esta ¿No gente? sigues a Nexus? Sí, a Nexus sí, a Severete, decía yo. Madre mía, madre mía. Ah, mire, si Cleo tiene cuenta, what the fuck? ¿Qué dices? Sí. Cleo guión bajo. Ah, la foto de perfil, ya le sé, ya sé cuál es la cara de Cleo. A la madre. Qué fresco, solo falta ver a Kuni. Hasta hoy, Deluxus, a la mierda, Samuel de Luque, yo no sigo a Vegeta, esto es demasiado feo que yo no siga a Vegeta. Y es que porque tú me has dicho Samuel de Luque Vegeta, porque si no ya ni sabría decirte. Ah, bueno, esto es tonto. ¿Nea? No, no, es que no sé ni el nombre, ¿sabes? ¡Uy, que en 6 minutos sale el huevo de mi hijo! Tranquilo, Lice, lo vas a hacer papá. Solo voy a ser papá, sí, solo voy a ser Solo papá. sabes. Solo. Dígale a eso a Pepito el Paja. Solo voy a ser papá, dígale eso a Pepito el Paja. Atomic 8 y T. No, 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 siga. No, no. No, 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 no me lo Atomic. puedo creer. Esto es un actismo. ¿Por qué me está saliendo un actismo? ¿Cuándo me A das, decir, Lai, dígale. cuándo me das mis pesos por haber revisado el celular? Se los doy cuando tenga plata. Señor, me deja mi. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Señor, le doy 200 pesos por revisar su celular. Opa, Giovanni. Sigue a Giovanni, el esposo de la bailarina 77. Esto es épico. Giovanni, no Sí. sé si era el youtuber o... No, no, te lo digo en serio. Youtuber. Coronavirus memes. Ah, sí, eso sí. Hombre, estás tú que me pierdo los memes del coronavirus, ¿sabes? Me lo voy a gozar. Lo ¿Cómo? digo, mejor. ¿Cómo? Me Usted lo voy sigue a una cuenta gozar. que se llama. Usted sigue una cuenta que se llama Me lo voy
Agusa. ¿Qué clips de búho? Pues la verdad no tengo ni idea. Es que, por lo menos si supiese que me hablas, te lo diría. Pero es que no tengo ni idea de los nombres, ¿sabes? A ver, veamos sus 206 seguidores. Ah, bueno, a Shaus al fin me acepta la solicitud de seguimiento, puta. Musculotes que tiene, Shaus. ¿Cómo? ¿Los culotes que tiene Shaus? Musculotes, puerca. Puta, más ciego. Más ciego. ¿Qué puta pasa? La galaxia está raro. Charalex. Ah, sí, es un amigo mío. No se escucha. Sigue ahora. A Luis Fonsi. Vale, chavales, ahora se escucha. Ahora se escucha, ¿no? Luis Fonsi. Vale, chavales. Sí, 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 ahora se escucha. Ahora sí que se escucha, chicos. ¿Cómo? Que sigue usted a un drogadicto. ¿Quién? Ah, no, pero que lo sigue un drogadicto a usted. Ahora usted le doy derecho a ver yo, a quién sigo yo. Es que lo peor es que no tengo ni idea de quién me habla, ¿sabes? O sea, métase a... Light, tú te estás haciendo perfiles aquí, porque si no, no se me ocurre nada. ¿Cómo que se llama? Métase a... Spam, decía, métase a Instagram y le doy permiso de ver a quién sigo yo. ¿Me das 500 pesos? No. Yo le doy permiso de que usted vea a quién sigo. Luego. Luego ya a ver qué encontramos por ahí. Ok. Hola, otra vez he matado a este chaval que se llama Paja. Paja o plomo. Una paja o plomo. Paja o plomo. Paja o plomo. Así que estás bien. Estás en drogas. Dígame, admítamelo. Estás en drogas. Yeah, I really good, bro. Yeah, bro. No me hable en gringo. And you, where are you from? Oh, kill, bro. This is a kill. Hey, yo, what the fuck? Exactly, kill, bro. Hey, yo. Yeah. Hey, yo. Bro. What the fuck? Hello, bro. ¿Qué? ¿Por qué me hablan inglés, hijo de su madre? No me entiende. Hello, bro, me dice. Eso lo de hello lo has entendido, ¿no? No entendí una mierda, claramente, que sí lo voy a entender. Ah, vale, perfecto, no. Es que me estaría asustando ya. Y se mamó. ¡Ay, qué! ¡En 44 segundos nace mi hijo! ¡Ah! Después de una hora, puta, 25 minutos, ya va a nacer mi hijo. ¡Parasaurio nivel 105! ¡Se dio! ¡Quita de comida! A ver si tiene alguna mutación. No. Dos mil comentarios. Un parasaurio bebé. Madre mía. 2 de 55 creo que ha sido. Voy a ponerme en un lugar a campear con solo pistola.
putamente buenísimo con la pistola. Putamente buenísimo. Dios eres. 156, kill robada. Y puedo dormir a gusto hoy. Con, con la última bala del cargador. This is incredible. Ojo. Primero de la partida. 35, 38 kills, perdón. Bueno, chavales, yo creo que vamos a dejar el vídeo por ahí. De hoy por aquí, si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal. El vídeo. El vídeo. Sí, el vídeo. 138 kills, chicos. Recordad que a los 140 sorteamos 3 pases de batalla, ¿vale? Dicho todo esto, espero que os haya gustado el directo. Y si así, dadle like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.